Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Nuestra Señora de París. Víctor Hugo, el padre del romanticismo francés, nació en Besanzón en 1802 y murió 83 años más tarde. Como poeta, dramaturgo, novelista, hombre público, pensador y conciencia de su época, dejó una huella profunda en el siglo XIX. Poeta precoz, antes de cumplir 20 años ya era famoso en Francia, donde había recibido toda clase de honores. Fue, acaso, el primer escritor profesional de la historia. Llevó a cabo una revolución en el teatro con el estreno de Hernani, y al mismo tiempo sus novelas, en especial Nuestra Señora de París y Los Miserables, hicieron de él uno de los prosistas más leídos de todos los tiempos. Además de un escritor, Víctor Hugo se sintió un profeta y un director de conciencia que daba directivas morales, políticas, sociales y en su vejez hasta religiosas, pues para él un creador era alguien poseído de una aptitud visionaria. Hoy en día esta concepción del escritor nos parece narcisista e irreal, pero en el siglo XIX y en gran parte por la energía con que Víctor Hugo la promovió, llegó a ser aceptada en todo el mundo occidental. Nuestra Señora de París, escrita cuando Víctor Hugo tenía 28 años, cuenta la infortunada vida de Quasimodo, un ser deforme y desgraciado que vive entre las gárgolas, los torreones y los túneles del más ilustre monumento arquitectónico de Francia, la Catedral. La novela es también la historia de esa institución, símbolo y centro neurálgico de París, a la que Víctor Hugo exalta, enriqueciendo su mitología y asociándola de tal modo a su novela que desde entonces millones de turistas visitan Notre Dame no solo para admirar su simetría y sus piedras, sus cuadros y tapices y sus altares, sino también porque allí vivió Quasimodo, el campanero sordo y monstruoso que se enamoró de la bella gitanilla Esmeralda, injustamente acusada de brujería, y porque allí flota todavía la maligna silueta del archidiácono Claude Frollo, que azuzado por una pasión sacrílega, inflige a Esmeralda las crueldades más infames. Nuestra Señora de París es una soberbia recreación del París medieval, con sus bárbaras ceremonias en las que la chusma se divertía asistiendo a las ejecuciones públicas, donde había todo un barrio, la Corte de los Milagros, que era ciudadela de criminales y de poetas, y donde en la fiesta de los tontos se elegía a un papa o príncipe de la estupidez. Y ahora vamos a escuchar Nuestra Señora de París. Reconstruyamos en nuestras mentes el París del siglo XV. Subamos a la cumbre de una de las dos torres de ese sublime y majestuoso monumento que es hasta hoy la Catedral de Nuestra Señora de París. Llegaremos jadeantes a estas alturas y observaremos el movimiento de gentes que van mezclándose con un panorama de tejados, chimeneas, plazoletas y campanarios. El río Sena, alegre y dorado, lo entrecruza todo, luciendo sus numerosos puentes y sus barcos. Apreciemos esta ciudad homogénea, producto arquitectónico e histórico de la Edad Media. Esta crónica escrita en piedra, apasionada, primitiva, refinada y sangrienta. Escuchemos el concierto de campanarios, alados y ligeros, junto con el murmullo de medio millón de habitantes. Es una hermosa mañana de domingo. Si miramos directamente hacia abajo, veremos que un paquete ha sido abandonado en una grada del atrio de Nuestra Señora. Si estuviéramos más cerca, lo escucharíamos llorar. Pronto, un grupo de beatas se arremolina alrededor del insólito bulto. ¿Qué es eso? ¿Niño? Mira, tiene un solo ojo. Y joroba. Cállate ya, chillón. Imagínate tener que amamantar a este género. Preferiría dar de mamar a
a un vampiro. Miren ese colmillo que le sale del hocico. Es un demonio. Sí. Se acerca al grupo un joven sacerdote que aparta silenciosamente a las curiosas y toma al extraño recién nacido en sus brazos. Adopto a ese niño, dice el sacerdote. Y arropando al jorobadito en su sotana, entra al claustro. Él es uno de los sacerdotes de esta catedral. Se llama el padre Claudio. Y aquella deforme criatura lo ha conmovido por su desamparo, su deformidad, su abandono. Al día siguiente, bautiza a este hijo adoptivo llamándolo Quasimodo, por ser el día de este beato del santoral. Con el tiempo, la iglesia de Nuestra Señora se va convirtiendo en todo el universo de este jorobado, que no encuentra felicidad más grande que colgarse de las cuerdas de las campanas y quedarse suspendido dentro de ellas, haciéndolas sonar infinitamente. Este deleite lo va dejando sordo y con esto también mudo, o casi mudo. Y así, pues pasan más o menos 16 años. Y ahora estamos al mediodía del 6 de enero de 1482. Un bullicio general reina en las calles de París. Es la celebración de la fiesta de los locos. Hace falta elegir un papa de los locos y el populacho ha elegido al hombre con la mueca más espantosa. O más bien, al hombre que es todo él una gran mueca. Un gigante roto y mal recompuesto, Quasimodo. Quasimodo está de pie, triste y serio, dejándose admirar y coronar con una tiara de cartón. Lo suben sobre unas improvisadas andas y lo pasean por calles y plazas. Al anochecer, la gran turba desemboca en la plaza de Greve. Allí se arremolina un gran gentío alrededor de una fogata. Están observando maravillados a una hermosa gitana que está bailando. Quasimodo queda perplejo y fascinado ante este ángel que danza al ritmo de una pandereta. La jovencita es vivaz y lleva unos vestidos de mil colores. Quasimodo tiene la boca abierta. Sobre los desnudos hombros morenos de esmeralda se posa su largo cabello negro. Sus ojos no dejan de manar fuego y Quasimodo siente que ella lo mira. Pero hay alguien especial entre el público. Es el sombrío sacerdote Claudio, el padre adoptivo de Quasimodo. Él es ahora archidiácono de Nuestra Señora de París, la catedral. No le gusta el número, pero observa a la joven con atención. La hermosa gitana está agradeciendo los aplausos cuando de pronto... ¡Que se largue ese saltamontes egipcio! ¡Otra vez tú, hija de Egipto! ¡Ladrona de niños! ¡Maldita seas, gitana! ¡Maldita gitana! ¡Ya cállate, loca! ¡Deja que nos divierta la gitana! Hace 15 años que estoy aquí sufriendo y rezando. 15 años que me golpeo la cabeza contra esa pared y yo les digo que las gitanas me robaron a mi hija. ¿Me escuchan? La misma cantaleta desde hace 15 años. ¡Deja que cante Esmeralda! ¡Las gitanas me han comido a mi hija con sus dientes! ¡Pues esta no lo hizo! ¡Está muy delgada! Los aullidos de esta mujer, que sigue gritando y desvariando, salen de una celda subterránea que tiene una estrecha ventana a la calle con dos barrotes de hierro. Es la célebre Torre Roland, donde algunas mujeres afligidas se entierran en vida para hacer penitencia, rogando, clamando por un milagro. El pueblo le llama el agujero de las ratas a esta sombría y húmeda cavidad. Quien ahora ocupa esta cueva es una mujer a quien llaman la Sachet. Hace 15 años se hizo reclusa, cuando los gitanos, según dice, le robaron a su pequeña bebé de apenas meses de vida. Este espectro viviente pasa días enteros con la vista fija en un pequeño zapatito, único recuerdo de su hija. Ahora, frente a la gitana, hace explosión su rabia contra esa estirpe que le arrancó a su criatura recién nacida. ¡Lárgate ya, gitana del infierno! ¡Come niños! ¡Miserable! ¡Devuélveme a mi Inés, mi pequeñita! ¡Maldita seas, hija de Egipto! ¡Maldita seas! ¿Tienen corazón? Los gritos de la Sachet dispersan a algunos y permiten al archidiácono Claudio descubrir que Quasimodo es el papa de los locos. Al verlo vestido de payaso, la cólera se le sube a la cabeza y lo baja de las andas a empujones.
La gitana aprovecha el momento para irse a casa, internándose por 1000 recovecos. A mitad de camino, percibe 2 sombras que la siguen. Acelera el paso, pero al doblar la esquina, de golpe es levantada de un tirón por los aires. Y luego se siente llevada en hombros por un monstruo salido de las tinieblas. Es Quasimodo. ¡Selma! 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 ¡Libramos! ¡Algo ahí, miserable! ¡Deja a esa dama! Un caballero que acaba de aparecer arranca a Esmeralda de los brazos del jorobado y la pone sobre su silla de montar. ¿Qué esperan para apresar a esa infeliz? ¡Es un monstruo! El recién llegado es un apuesto capitán de arqueros. ¡Déjense de miedos estúpidos y síganlo! ¿Se encuentra bien, señorita? Sí, gracias. Soy el capitán Febo de Chateaupeur, preciosa. Le debo la vida, capitán. Pero mientras el joven se atusa el bigote, la gitana salta del caballo y desaparece como un relámpago. ¡Por el ombligo del papa! Se fue. Vaya que era hermosa esa mozuela. ¡Ya lo tenemos, capitán! ¿Qué hacemos con este jorobado? Llevarlo preso por desorden público. ¡Vamos! ¡En marcha! Aunque habría preferido quedarme con la gitana, claro está. Y mientras Quasimodo es entregado a la justicia, Esmeralda llega flotando de felicidad a su hogar, la temible Corte de los Milagros. Ese barrio de ladrones, prostitutas y asesinos es la horrible verruga de París. Allí, los mendigos de día se convierten en bandidos de noche. Dejan de lado sus disfraces de limosneros y el cojo corre. El ciego mira y al tullido le aparecen por milagro los miembros faltantes. Aunque ningún hombre prudente visita esta zona, Esmeralda se siente segura entre esas gentes que la quieren como a una hija. El rey del lugar, un vulgar mendigo para el resto de París, se llama Clopin. Es como un padre para esta Esmeralda que ahora se sienta frente a su ventana y acaricia a su adorada cabrita. Ay, Yali, creo que el amor es... debe ser como que dos personas se vuelven una. Un hombre y una mujer que forman un ángel. Como están en el cielo. Al día siguiente, el jorobado debe recibir azotes por su osadía de la noche anterior. Sobre las espaldas del jorobado empieza a surgir la sangre. Mientras el campanero se retuerce de dolor intentando en vano romper estas fuertes cadenas que lo sujetan al tormento. ¡Eh, tú, sordomudo! ¡Corto! ¡Jorobado! ¡Máscara del anticristo! ¿Y pensaste que diablo toque el ángel? Quasimodo es, en efecto, sordomudo, pero entiende muy bien el odio pintado en esos rostros. Algunas pedradas empiezan a lloverle. Y luego, Quasimodo suelta un gran grito. Ese grito desesperado es una nueva diversión para el populacho. ¡Toma, maldito sordo! Grita un joven y le lanza una piedra. Por fin una muchacha, acompañada de una cabrita blanca de cuernos dorados, se abre paso entre el gentío. Sube las escaleras al cadalso y acerca muy despacio un cántaro de agua a los áridos labios del infeliz jorobado. El único ojo de Quasimodo se llena de lágrimas. En cualquier lugar del mundo, ver a una bella muchacha, fresca, pura, encantadora, ayudando con tanta caridad a un ser tan deforme y tan horrible, sería un espectáculo conmovedor. Pero aquí es simplemente sublime. La multitud está sobrecogida y por fin guarda un respetuoso y emotivo silencio. Han transcurrido 2 meses desde que Quasimodo fue azotado públicamente en la Plaza de Greff. 2 meses también desde que la gitana Esmeralda, en un gesto de compasión, le diera un poco de agua para menguar su agonía. Desde entonces, algo extraño sucede con el repicar de las campanas de Nuestra Señora. Suenan distraídas, mustias, tristes, tal vez enamoradas. Pero han comenzado los primeros días de verano y esta es una mañana alegre.
Frente a la catedral, en el balcón de su suntuoso palacio, se encuentra la hermosa y distinguida señorita Flor de Lis. Está bordando junto a su madre, mientras su novio, el apuesto Capitán Febo, se arrepiente cada segundo de encontrarse tan próximo al matrimonio con Flor de Lis. Madre, ¿quién es ese hombre de negro allá arriba en la torre? Es el padre Claudio, el archidiácono. Y el otro es el jorobado, su campanero. Ese cura parece poseído, madre. Dicen que se dedica a la magia. Lo digo por cómo observa esa gitanilla bailando en la plaza. Que tenga cuidado esa joven. Al archidiácono no le gustan las gitanas. Baila maravillosamente. Febo, ¿no es esa la gitana que salvaste hace 2 meses de manos de una docena de ladrones? Podría serlo. En la mirada del Capitán Febo arde el deseo por poseer a esa criatura exótica. Y sabe cómo hacerlo. Sabe cómo cortejar a una mujer de una condición social inferior. Sabe cómo rendir las resistencias y pudores de una gitana. Una semana después, el caballero Febo está saliendo de una taberna acompañado de un amigo, bastante pasado de copas. ¡Rayos y trueno! ¡Van a dar las 7! ¡La hora de mi cita! Pues márchate, querido Febo. Por las verrugas de mi abuela, amigo. Necesito el dinero que me ofreciste. ¿Qué dinero? El dinero para mi cita. Solo puedo llevar a esa gitana a la casa de la alcahueta del puente. Y esa vieja no me fía la habitación. Lo siento, amigo. Nos debimos todo el dinero. Ni un triste cuarto para... ¿Para el cuarto? ¿Y un triste cuarto para el cuarto? Nada, nada de nada. Nada que no quieras seguir gastando en la taberna. Adiós, adiós y buena suerte, Capitán Febo. Ojalá te ahorquen con las tripas de tu abuela y termines tan borracho que te recoja la carreta de la basura. El Capitán Febo atraviesa las oscuras calles de París rumbo a su cita. Pero se le acerca una sombra salida de la espesa neblina. Un hombre de capa negra y con el rostro cubierto con una capucha. Al capitán, hombre valiente, poco le habría importado vérselas con un ladrón. Pero este espectro lo ha petrificado. Si eres ladrón, pues no llevo encima ni una sola moneda. Además, aunque soy noble, mi familia está totalmente arruinada. Será mejor que busques a otro. No, señora. No pretendo robarle al Capitán Febo. ¿Cómo demonios conoce mi nombre? No solo conozco su nombre. Sé también que tiene usted una cita esta noche. Dentro de un cuarto de hora. En casa de la alcahueta del puente. ¡San Miguel Arcángel! ¿Cómo lo sabe? ¿Esa cita es con una mujer? Sí, pero... ¿Pero quién demonios es usted? Primero el nombre de esa mujer. Esmeralda. Mientes. Mientes. Por Cristo y Satanás juntos me ha llamado mentiroso. Mientes, desgraciado. Muy bien, pues desenvaine la espada. Olvida que usted tiene una cita, capitán. Siempre es bueno hacerse esperar un poco por las mujeres. Aquí tiene el dinero que le falta para la habitación. Por Dios. Es usted un adivino y un buen hombre. Pero ese dinero es suyo con una condición. Debe probarme que hoy se encontrará con Esmeralda. ¿Cómo haré eso? Ver para creer. Ah. Bien. Bien. Me da igual. Lo dejaré esconderse en la habitación. Sígame usted. A fe mía que es usted muy extraño, señor. No sé si es Mr. Diablo en persona o algún enviado suyo, pero por esta noche seamos buenos amigos. Y mañana le pagaré las deudas, las de la bolsa y las de la espada. El misterioso hombre de la capa se esconde en un rincón de la habitación alquilada por el capitán. A los pocos minutos, lo ve aparecer acompañado por la bella Esmeralda. Deben creerme si les digo que todo él tiembla de rabia al ver a los amantes sentados muy juntos sobre un arcón de madera. La joven Esmeralda no se atreve a mirar de frente al capitán y habla tan suave que al encapuchado se le hace difícil escuchar lo que esos dos amantes se están diciendo. Le ruego que no me desprecie, señor Febo. Yo...
Está muy mal lo que estoy haciendo. Despreciarte, mi bella niña. ¿Por qué habría yo de despreciarte? Por venir con usted hasta aquí. Más bien debería odiarte por haberme hecho rogarte tanto. Dime que no te soy indiferente. No, eso... Yo lo amo, señor. Es entonces que el entusiasmado Febo pasa su brazo por la cintura de la gitana. Usted es bueno, generoso y bello. Y me ha salvado a mí, que no soy más que una pobre muchacha. Febo besa el hermoso cuello de Esmeralda. Pero usted... ¿Usted me ama? Que si te amo, ángel de mi vida. Mi cuerpo, mi alma, mi sangre, todo es tuyo. Todo es para ti. Te quiero. Y nunca he querido a nadie más que a ti. El capitán ha repetido tantas veces esta frase en situaciones tan similares que el discurso aparece en sus labios sin un solo error. Ante esta declaración apasionada, la inocente Esmeralda se llena de felicidad. Este es uno de los momentos en que uno debería morir. No, ángel mío. Es justamente el momento de vivir. Febo ha encontrado la ocasión para robarle un beso de su boca. Pero esto aumenta la tortura del encapuchado que acaba de sacar de entre sus ropas un puñal. Ya verás cómo te quiero, mi Esmeralda. Serás la criatura más feliz del mundo. Y así, Febo le va soltando el cinturón a la joven. Encontraremos una casita en cualquier parte. Ya haré desfilar a mis arqueros a tu puerta para que sepas que te amo. Las manos de Febo recorren los hombros morenos, la pequeña cintura, el delicado cuello de la jovencita. La pasión se hace incontenible y con un gesto violento, el capitán le arranca la blusa a la muchacha. Esmeralda intenta cubrirse los senos, pero el gesto del capitán ha puesto también al descubierto un pequeño bolso de seda, adornado con lentejuelas verdes, que Esmeralda lleva colgado al cuello. ¿Qué es esto, preciosa? Un amuleto que me permitirá encontrar a mi madre, a mi pobre madre, si me conservo digna de ella, si me conservo. Ay, ya no puedo hacer esto, señor Febo. Por favor, le ruego que me devuelva mis ropas y me disculpe. Ah, ya veo que no me quieres. ¿Que no lo quiero? No, no me quieres. No me amas, Esmeralda, eso está claro. ¿Que no lo amo? ¿Qué está diciendo, señor? Me desgarra el corazón. Me hablas solamente de tu madre y me hablas de usted. No, Febo de mi alma. Yo sí te amo. Te amo. Tómame. Tómame toda. Haz de mí lo que deseas. Pero no me desprecies. Soy toda tuya. ¿Qué puede importarme este amuleto? ¿Qué me importa mi madre? Lo único que pido es que me ames. Ella ahora está colgada de Febo y él la abraza, la besa, la acaricia mientras la va desnudando. Está a punto de hacer la suya cuando Esmeralda ve, detrás de su amado, la cabeza de otro hombre. Tiene el rostro lívido, verdoso, convulsionado de rabia. Sin darle tiempo a soltar un grito, el miserable eleva en su mano un puñal y lo introduce entero, de un solo golpe, en la espalda del capitán. Esmeralda se desvanece y cae junto al cuerpo ensangrentado de Febo. Entonces, ay, entonces el encapuchado se acerca a la joven inconsciente y la besa con pasión. Luego el encapuchado se asoma a la ventana de la casa del puente y sin pensarlo dos veces, se lanza de cabeza al río Sena. La corte de los milagros se encuentra en una incertidumbre mortal. Comandados por el mendigo Coplán, han buscado a Esmeralda por todas las calles de París. No sabe esa tribu de ladrones que a su adorada gitana la han declarado culpable del asesinato del capitán Febo y la acusan también de brujería. En este preciso momento, la joven está siendo llevada a rastras por un grupo de oficiales a uno de los calabozos de la temida Santa Inquisición. La llevan para que confiese. ¡Febo!
¡Silencio, mujer! Eso ya no te importa. ¡Por caridad! ¡Habla, arpía! ¡Solo dígame si vive! ¡Contésteme por misericordia! ¡Dígame si mi Febo respira! Muy bien, criatura. Digamos que se está muriendo. ¿Contenta? ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Y tú pagarás ese crimen, asesina! ¡Fue un hombre de negro, se lo juro! ¡Con una mirada siniestra y el rostro cubierto con una capucha! ¡El mismo diablo con el que has pactado! ¡No! ¡No es cierto! ¡Suéltenme! ¿A dónde me llevan? ¡Febo! ¡Quiero que me lleven ante él! ¡Ante él! El cuerpo de la desdichada joven se estremece al entrar en la cámara de torturas. Hay instrumentos regados por toda la habitación. Tenazas, pinzas de hierro, un colchón de cuero del que cuelgan correas de unas argollas. Un torno capaz de descuartizar al hombre más fuerte. Esmeralda va perdiendo la fe en Dios, mientras la invade el terror a verse atada al torno. Sus pequeños pies son metidos en un espantoso revoltijo de sierras, ruedas y caballetes. Confiesa, bruja endemoniada, que tienes tratos infames con el diablo, bajo la forma de una cabra. Confiesa que fue con la ayuda del demonio, en forma de un fantasma encapuchado, que has apuñalado y asesinado al capitán llamado Febo de Chateauperre. Esmeralda, sometida al tormento, confiesa todo lo que le piden confesar. Y queda encerrada en las mazmorras a la espera de su condena. Fría como la noche, como la muerte, sin ningún rayo de luz en sus ojos, partida en dos, cargada de cadenas, acurrucada junto a un montoncito de paja. En esa celda, la gitana ya no es capaz de distinguir entre la vigilia y el sueño. Entre el sueño y la realidad. Hasta que un día, o quizás una noche, pues día y noche tienen el mismo color en este sepulcro, las cerraduras de su jaula se abren. ¿Quién está ahí? ¿Estás preparada para morir, gitana? ¿Será pronto? Mañana. ¿Qué más les da hacerlo hoy mismo? ¿Tan desgraciada eres? Tengo mucho frío, porque solo me dan oscuridad. Yo te puedo ayudar a huir, pequeña. ¿Quién es usted? El hombre alza su capucha. Es el archidiácono, el padre Claudio. Y la muchacha reconoce en esa mirada siniestra al culpable de la leve cuchillada y de su desgracia. Usted mató a mi Febo. Miserable. ¿Quién es? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué me odia tanto? ¿Por qué ha desgraciado? Ha desgraciado mi vida. No. ¿Qué tiene contra mí? Nada, Esmeralda. No tengo nada. Solo te amo. ¿Me oyes? Te he dicho que te amo. Qué triste amor, que no puede salvarme. Es el amor de otro condenado, Esmeralda. Escúchame, muchacha. Antes de conocerte, yo era feliz. Pero un día te vi por mi ventana. Bailabas en la plaza tan hermosa que el mismo Dios te habría preferido a la mismísima Virgen. Tienes una belleza sobrenatural. Sé que eres una trampa del demonio y que has llegado para perderme, pero... No se me acerque. No me toque. Porque ha matado a mi Febo. No vuelvas a pronunciar ese nombre. Él nos ha perdido. Ten piedad de mí, muchacha. Te crees desdichada, pero no sabes lo que es la desgracia. Amar a una mujer, ser sacerdote, archidiácono de esta catedral, ser odiado por ti y amarte con todas mis fuerzas.
con todas las fuerzas de mi alma, poner en riesgo mi reputación y mi salvación. Lamentar todos los días no haber sido rey, emperador, arcángel o Dios mismo para poder someterme a tus pies como el menor de tus esclavos. Compadécete de mí, gitana, te lo ruego. Si tienes corazón, no me rechaces. Es que te amo y te puedo salvar. Yo te puedo ayudar a huir. Podemos ser felices juntos. ¿Dónde está Febo? ¿Otra vez él? Está muerto, muchacha. Muerto y enterrado. ¿Muerto? Sí. ¿Está muerto, dice? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué me hablas de vivir? Vete, monstruo. Vete, asesino. Déjame morir. Ser tuya. Jamás. Nada. Ni siquiera el infierno sería capaz de unirnos. Ha llegado el día de Esmeralda. Una carreta la está llevando al atrio de Nuestra Señora, donde se encomendará a Dios por sus pecados. Luego, la llevarán a la Plaza Gref, donde la espera la horca. Ahí va la gitanilla, pálida, mustia, atada de manos, temblando de miedo, con la cabrita a sus pies, con el cabello revuelto, un simple sayal y con el amuleto de siempre al cuello. Y la gente del camino, al verla tan frágil, tan niña, tan bella, no puede evitar conmoverse. La condenada levanta sus ojos, rojos y secos, suplicantes, hacia el cielo y descubre, frente a la catedral, en un balcón, junto a la arrogante flor de lis, a su amigo, a su amor, a su adorado Febo. Está vivo. El juez ha mentido. La Santa Inquisición ha mentido. Ese cuervo disfrazado de cura ha mentido. Febo. Gitanilla trata de extender sus brazos hacia él, pero están atados. ¡Febo! ¡Soy yo! ¡Esmeralda! Y apenas el capitán cruza miradas con la joven, pues frunce el ceño, toma por la cintura a Flor de Lis y ambos desaparecen tras los cristales del balcón. Pero la carreta sigue su camino y los verdugos se mantienen inconmovibles al clamor del pueblo que sigue gritando ahora su liberación. Y en ese momento, desde lo alto de las torres de la catedral, atornillado a gruesas cuerdas atadas a las columnas, se descuelga Quasimodo, el jorobado. De un solo impulso llega hasta la plaza, derriba con sus enormes puños a los verdugos, toma a la gitana de una mano y, suspendidos ambos por los aires, suben balanceándose hasta llegar a lo alto de la iglesia, mientras el campanero jorobado grita: ¡Asilo! ¡Asilo! Desde la Edad Media existe el derecho de asilo. Hay lugares donde la justicia humana ya no tiene poder. Las iglesias gozan de este privilegio. Por esto, en el recinto de Nuestra Señora, nuestra Esmeralda es una persona sagrada, pero solo allí. Quasimodo lleva en brazos a la gitana en una desenfrenada y triunfal carrera por torres y galerías. La deposita con cuidado en una pequeña celda donde le muestra un cesto de comida y un colchón. ¡Come! ¡Duerme! Son su propia comida y su propio colchón lo que el campanero le ofrece a Esmeralda. Entonces, ve que los labios de la muchacha se mueven. Has salvado. Quasimodo no entiende, pero sí entiende.
soy sordo. No me falta más que eso, ¿verdad? Pues sí, soy sordo. Así estoy hecho. Es horrible, ¿verdad? Pero tú eres hermosa. Nunca me he sentido tan feo como ahora cuando por fin estoy junto a ti. Seguramente te asusto. Te parezco un monstruo, ¿no? Pero tú eres como un rayo de sol, como una gota de rocío. Y yo te cuidaré. Si necesitas algo, debes hacerme señas y yo te entenderé. Siempre. Y así comienzan a pasar los días y Esmeralda va perdiendo el miedo al horrible jorobado, mientras éste la cuida como la joya más preciada. No hay día en que la niña despierte sin encontrar un jarroncito de flores frescas junto a un plato de comida caliente. Y no hay noche en que la muchacha no se acueste sin tener al vigilante Quasimodo montando guardia a la puerta de su celda. Sin embargo, el campanero sabe del sufrimiento de la gitana. La ve pasar jornadas enteras con la cara pegada a los cristales de la ventana de su celda. Febo, ven. Una palabra. En nombre del cielo. Febo. Quasimodo deduce que el objeto de aquella súplica es un joven, un capitán, un apuesto caballero de uniforme. Solo hay que ser hermoso por fuera para ser amado. Y a pesar de tener el corazón partido por la pena, Quasimodo decide buscar al capitán para poder hacer feliz a la muchacha. Señor capitán. Sí, sí, catedral. Gitana, te quiere. Lárgate, lárgate, animal. Y dile a esa gitana que se vaya al diablo. Que ya no me interesa, que voy a casarme. Quasimodo no escucha ni entiende sus palabras, pero comprende su amargo significado. Más aún, cuando el capitán arremete contra él con su caballo y luego se aleja indiferente. No entiendo. No entiendo. Yo daría todo porque alguien me ame. Durante estos días, el archidiácono se ha recluido en su habitación y arde de deseos de tomar posesión de la gitana que le ha desgraciado la vida. Pero el jorobado no deja a la muchacha ni a sol ni a sombra, y el cura teme su fortaleza y su furia. Pero no se resigna a vivir espiándola. No soporta ver a su amada Esmeralda al lado del jorobado. No tolera la sumisión y la obediencia de su campanero, la ternura con que el miserable sordo la contempla. Está claro que Claudio está celoso de Quasimodo, y amargo y meditativo, camina de un lado al otro por los techos de la Catedral de Nuestra Señora de París, repitiendo fatales palabras. Si no es mía, si no llega a ser mía, pues no será de nadie. El archidiácono Claudio no soporta verse despreciado por la gitana. Ha jurado venganza y elabora un siniestro plan. Correr la voz entre los bandidos de la Corte de los Milagros de que la gitana será apresada y colgada en la Plaza de Greffe. Los truhanes tomarán por asalto la catedral y secuestrarán a su adorada niña. Él podrá luego recuperarla. Por eso, esta noche podemos ver en una taberna a la temible Corte de los Milagros reunida alrededor de su rey, Coplan Trufu. Él está repartiendo las armas. Ya. Es medianoche. Tomen las armas. Cruzaremos en silencio. No encender antorchas hasta llegar a la catedral. Vamos, en marcha. Y con estas palabras, todos los truhanes, hombres, mujeres y niños salen a la calle, armados con hachas, espadas, cuchillos, puntas de lanza y hasta cacerolas. Al otro lado de la ciudad, en Nuestra Señora, Quasimodo no duerme.
Desde hace días lleva en el pecho un mal presentimiento y monta guardia con el corazón lleno de desconfianza. De pronto ve, con el único ojo que le dio la naturaleza, un gentío que avanza hacia la catedral. ¿Van a atacar a su amada? Debe despertar a su Esmeralda, quizás ayudarla a huir. ¿Pero por dónde? Los truhanes ya han llegado a la plaza de Nuestra Señora y están encendiendo antorchas. Clopán avanza y levanta la voz. ¡Archidiácono! Nuestra hermana injustamente condenada se ha asilado en tu iglesia. Tú le debes protección, pero la justicia quiere prenderla y tú has consentido en eso. Piensan colgarla en la gref mañana mismo. Pero Dios y nosotros estamos aquí. Y si tu iglesia es sagrada, también lo es nuestra hermana. Y si nuestra hermana no es sagrada, tampoco lo es tu iglesia. Entréganos a Esmeralda o asaltaremos tu iglesia. ¿Me has escuchado? Quasimodo es sordo, no puede oír las palabras de Coplán y piensa que su amada está en peligro. ¡No hay respuesta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante, hermanos! ¡Al trabajo, salvajeros! 30 hombres fornidos llegan a la gran puerta de la catedral. Con martillos, palancas y tenazas intentan forzarla y entrar. ¡Vamos, hermanos! ¡Todos juntos! ¿Qué demonios es eso? ¡Pierna! ¡Maldita sea! ¡Los curas se defienden! No se ve nada allá arriba, Coplán. ¡Por todos los demonios! ¡Adelante, hermanos! ¡Es solo una viga! ¡No nos asusta una viga! ¡Al asalto! ¡Al asalto y al saco! Cae una lluvia de piedras sobre los asaltantes. El atrio se va llenando de heridos que yacen sobre un mar de sangre. Los vándalos están asustados, pero Coplán alienta a su tropa. ¿Ah? ¿Es el campanero Quasimodo? ¡Él nos ataca! ¡Vamos! ¡Todo el oro de allá adentro será nuestro! ¡Es un solo hombre contra todos nosotros! Con esto, la furia se apodera de esa muchedumbre. Los hombres, ahora llenos de rabia, traen escaleras, multiplican las antorchas y al cabo de pocos minutos, Quasimodo está acorralado por una turba a punto de alcanzar lo más alto de las torres. El jorobado piensa que quieren matar a su Esmeralda y por eso pide al cielo un milagro mientras se retuerce de ansiedad, desesperado. Y el milagro se hace presente. Las tropas reales al mando del capitán Febo han llegado para hacer cumplir las órdenes del rey, proteger a su catedral, exterminar a los alzados y colgar a la bruja. Los truhanes tratan de huir, pero los soldados los van ensartando uno a uno con sus lanzas y espadas. Clopán acaba de morir alcanzado por un tiro de arcabuz. En poco tiempo es de los soldados la victoria. En lo alto de la torre, Quasimodo cae de rodillas y agradece al cielo. Luego echa a correr a la celda de su adorada gitana, pero encuentra su dormitorio vacío. ¿Dónde está? ¿Quién se la ha llevado? ¡Emelda! ¡Emelda! Quasimodo recorre toda la iglesia llamando a Esmeralda como mejor puede. Está loco, desesperado, y les abre las puertas a los soldados para que lo ayuden a buscarla. Estos comprueban que la gitana ya no está y salen a las calles. El jorobado. ¡Ah, el jorobado! Cae abatido, el alma hecha pedazos. Por fin comprende que solo un hombre puede haberse llevado a su niña. Solo su protector, su amo, solo el archidiácono de la catedral, el padre Claudio. ¡Suéltame, demonio! ¿A dónde me
me llevas? ¡Escúchame! ¡Déjame! ¡Escucha! Esta es la Plaza de Greve. ¿La conoces? Las tropas reales quieren colgarte de esa horca, ¿entiendes? Yo acabo de arrancarte de sus manos, pero nos persiguen. ¿Los oyes? ¿Te das cuenta de que te están buscando, de que no miento? Mira, Esmeralda, todavía puedo salvarte. De ti depende. Escoge entre ser mía o morir en la horca. Vamos, tú sabes que te amo. Vamos, dime una palabra, solo una palabra. ¡Una! ¡Asesino! Oh, muy bien, muy bien. ¿Prefieres morir? ¡Pues muere! ¡Baja! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el sacerdote arrastra a Esmeralda por los suelos hasta el agujero de las ratas. Esa celda subterránea que ocupa la Sachet. ¡Sachet! ¡Sachet! ¿Quién llama? Mira lo que te traigo, Sachet. Aquí tienes a tu gitana. Pásame un pedazo de tu cadena. ¡Déjame! ¡No me sujetes! ¡Suéltame! Sí, Sachet. Toma y sujétala bien mientras llamo a la guardia. Hoy tendrás el placer de ver colgado a este demonio. ¡Te van a ahorcar! ¡Suélteme! ¡Por favor, suélteme! ¡Gitana miserable! ¡Por favor! ¡Mujer, yo no te he hecho nada! ¿Nada? ¿Nada? ¡Ustedes, los gitanos, me robaron a mi hija! ¡Ustedes se la comieron! Tendría ahora tu edad. Hace 15 años que estoy aquí. 15 años sufriendo y rezando para nada. 15 años que me golpeo la cabeza contra la pared. ¡Ay, cómo te mordería si te tuviera cerca! ¡Si no hubiera esos barrotes! ¡Señora! ¡Tenga piedad! ¡Ya vienen por mí! ¡Sálveme! ¡No permita que me cuelguen! ¡Devuélveme a mi hija, entonces! ¡Mira! ¡Mira! Este es su zapatito. Todo lo que me queda de ella. ¿Sabes dónde puede estar el otro? Si lo sabes, dímelo. Que aunque estuviera al otro lado del mundo, yo iría a buscarlo andando de rodillas. Esmeralda ve el zapatito bordado y con la mano que le queda libre va sacando de ese bolsito de lentejuelas verdes que lleva colgado al cuello un zapatito idéntico al que sostiene la Sachet. Me lo dieron. Las gitanas me lo dieron con este papelito. Mire, mire lo que dice. Cuando encuentres el otro par, tu madre te tenderá sus brazos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eres mi hija! ¡Hija! ¡Dios mío! ¡Tenerte frente a mí y no poder abrazarte, hija! La Sachet golpea con el ladrillo que le sirve de almohada y acaba rompiendo los dos barrotes. Los arranca con sus propias manos. Esmeralda se introduce en la celda y luego, después de 15 años, madre e hija se abrazan por fin. Tengo otra vez a mi hija. Está aquí. Dios me la ha devuelto. Dios mío, qué hermosa eres. Ay, hija, perdóname. He debido parecerte muy mala, ¿verdad? Ay, Dios, cuánto te quiero. ¡Qué felices vamos a ser! ¡Madre! ¡Hija! ¡Madre, sálvame! ¡Llegan los soldados! ¡Me van a matar! ¡Estoy condenada a muerte! ¡Ven, entra! ¡Escóndete aquí! ¡No podrán verte! ¡Les diré que te has escapado! ¡Que te solté yo misma! ¡Eh, vieja Sachet! ¡Buscamos a la bruja gitana para colgarla! ¡Nos dijeron que tú la tienes! ¡Me mordió! ¡Tuve que soltarla! ¡Déjenme tranquila! ¡Estás mintiendo, vieja! ¿Y qué ganaría con eso? ¿Por qué están destrozados tus barrotes? ¡Una carreta los ha golpeado! ¡Mientes! ¡Estos barrotes están doblados hacia afuera! ¡Se lo juro, señor! ¡Una carreta los rompió! ¡Capitán Febo! ¡Conviene buscar al otro lado del río! Esmeralda sale de golpe de su escondite y grita. ¡Febo! ¡No! ¡Febo! ¿Dónde estás? ¡Soy yo! ¡Tu Esmeralda! ¿Quién grita? ¡No! ¡No! ¡Váyanse! ¡Aquí no hay nadie! ¡Muévete, vieja! ¡Se lo suplico, señor! ¡No! ¡No se la lleve! ¡Es mi hija! ¡Es mi hija perdida! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, ¡hija! ¡Madre! ¡Madre! ¡Defiéndeme! ¡Vienen por mí! ¡Madre, no los dejes que me lleven!
pero ya no hay nada que hacer. Los guardias han entrado en la celda. Toman a Esmeralda mientras la madre se aferra a su niña y la cubre con su cuerpo. Pero estos hombres conmovidos deben cumplir las órdenes del rey. El sol ya está saliendo y la plaza se llena de gente. Suben a madre e hija entrelazadas al cadalso. Esmeralda está atada de pies y manos. Cuando la Sachet ve llegar al verdugo, cuando ve que ese hombre acomoda una soga alrededor del cuello de su criatura, se abalanza sobre él como una fiera y lo muerde. ¡Afuera! La Sachet ha muerto. El verdugo toma a la gitana nuevamente. Desde lo alto de las torres de Nuestra Señora, un hombre sombrío contempla la escena. Es el archidiácono Claudio. Detrás de él, avanza, silencioso, Quasimodo. Abajo y a lo lejos, llega a ver a su Esmeralda con la soga al cuello. Luego, ve al verdugo empujarla bruscamente. Y ve a su niña temblar por un instante demasiado largo, para luego balancearse al final de la cuerda. El archidiácono Claudio, inexplicablemente, suelta una carcajada. Quasimodo no puede oír la risa del archidiácono, pero sí puede verla. Y se lanza sobre su amo, lo levanta por los aires y lo arroja al abismo. ¡Todo lo que he amado ya está muerto! Desde ese momento fatal, no se volvió a ver a Quasimodo. Algunos cuentan que en una fosa común se encontraron, años más tarde, dos esqueletos. Uno de ellos extrañamente abrazado al otro. Un esqueleto era de mujer y tenía alrededor del cuello un bolsito de seda adornado con lentejuelas verdes. El otro esqueleto, que estrechamente abrazaba al primero, era de hombre y tenía una desviación en la columna vertebral. Su cabeza se unía directamente a los omóplatos y una de sus piernas era más corta que la otra. No presentaba, por otra parte, ninguna ruptura vertebral en la nuca. Era evidente que no había muerto ahorcado. Resultaba fácil, por eso, pensar que ese hombre había, pues, llegado vivo hasta la tumba. Y cuando se pretendió separarlos, el esqueleto se deshizo en polvo. Y así termina una más de mis novelas favoritas. Agradece su compañía Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa.